por parte del gobierno estatal, específicamente por parte del DIF estatal, nos viene a señalar lo que es precisamente la punta del iceberg, en donde se encuentran a 4 personas presentes aquí que han sido objeto de despido injustificado, argumentando que estas 4 personas, así lo manifiestan, que son rojas, que son priistas, violentando de esta manera la voluntad de los ciudadanos. En tal virtud, esto nos da a conocer que no solamente son estas 4 personas, sino que hay muchas más despedidas, ¿verdad? Pensando en función de que son, o que piensan que son, personas simpatizantes priistas, y que ese es el único motivo por virtud del cual son despedidas, manifestando que están trabajando a favor de un candidato, específicamente de Enrique Agüera. Entonces, esta es una violación flagrante a la voluntad de las personas, es un atentado a la democracia.